Una pequeña aclaración desde la cubierta del CIC, nave estelar Sadicleya. Hola a todos. Las Suarus del 2 al 9 son bucles de encarnaciones de Suarupapri, quien al morir volvió una y otra vez al vientre de su madre para vivir de nuevo su vida. Los números con los que se les identifica son sólo por el bien de, o para abrir la posibilidad de entender la evolución de su pensamiento y entendimiento de las cosas. Eso no quiere decir que no se hayan superpuesto múltiples líneas temporales, haciendo todo más confuso. Ahora bien, el bucle de volver al mismo punto de su línea temporal y vida se rompió después de Suaru 9, las descendientes de Suaru de Erra comenzaron a ser llamadas Suarunianas, pero, solo por motivos políticos, porque cualquier ser, liriano o no, puede lograr esa misma evolución. Incluidos los humanos, por supuesto. Ahora bien, al igual que Suaru Papri, que tuvo padre y madre, Tina, Mari y Yassi, creemos, pero no podemos saber a ciencia cierta lo de Yasi, también los tienen, y como cualquier otro lidiano, han llegado a tener su propia evolución. Es decir, la partenogénesis de Suaru no es la razón por la que llegó a esa evolución cristalina en su ADN. Sino más bien sus ideas y evolución en su comprensión de las cosas a través de lo que aprendió tras nueve reencarnaciones en bucle con plena memoria. En cuanto a las doce hebras de ADN, creemos que deberíamos esperar a que Mari lo explique si decide hacerlo, porque aquí consideramos que no se entiende porque no vemos el ADN de la misma manera que lo ven los humanos. Intentamos explicarlo, pero al igual que ha pasado con la palabra gravedad, con este tema puede pasar lo mismo. Vamos a esperar a ver si Mari quiere ampliar el tema a ella misma, pero nos dijo en CIC que se refiere a 12 más 12, es decir, 24. Y sobre su padre, recuerden que él es de la línea temporal de la que ella viene, no de esta. Tanto Mari como su mamá Julie estaban en la Tierra como Asteptons, y su padre era un tajeteano completo y no un humano terrestre. Un saludo a todos ustedes, sus amigos del equipo CIC. Más sobre genética y otras cosas. Video de reacción. Hola de nuevo, gracias por estar aquí conmigo una vez más, espero que hoy estén muy bien. Soy Mari. Hola, bienvenidos a mi canal. Esta información puede ser vista como ciencia ficción, o como mejor le parezca al espectador, y la publico solo con fines de entretenimiento. Aún así, me tomo muy en serio mi información. Quien tenga ojos para ver, que vea. Se suponía que nuestro equipo de CI se publicaría ese último mensaje en algún lugar de las redes sociales, pero decidimos que sería mejor que lo incluyera al principio de este video. No hago muchos videos de reacciones, pero realmente sentí la necesidad de hacer este, ya que se conecta con muchas otras cosas que considero de suma importancia. Y sí, explicaré más sobre lo que dije en el último video de Noticias Espaciales, el número 34, sobre por qué disolví la raza suaruneana. La siguiente es la definición de ADN de 12 hebras como se entiende en la Tierra, y tomé esta cita de Internet. La teoría del ADN de 12 hebras es un concepto controvertido que sugiere que los humanos poseen más que la típica estructura de ADN de doble hélice. La teoría propone que los humanos tienen 12 hebras de ADN, en lugar de las dos hebras que se encuentran en el modelo estándar. Los defensores de esta teoría afirman que estas 10 hebras de ADN latentes adicionales pueden potencialmente activarse para desbloquear habilidades y conciencia humana superiores. Ellos creen que esta estructura expandida del ADN es lo que le da a los humanos la capacidad de percepción extrasensorial, telepatía y otras habilidades paranormales o espirituales. Sin embargo, la teoría del ADN de 12 hebras no está respaldada por un consenso científico. El modelo estándar de ADN humano compuesto por dos hebras entrelazadas está bien establecido, y no hay evidencia empírica de que los humanos posean 12 hebras de ADN activas. El concepto de ADN de 12 hebras es considerado pseudocientífico por la comunidad científica convencional. Fin de la cita. Desde el punto de vista de la ciencia no humana, el ADN liriano de 12 hebras se acepta como un hecho, y según he llegado a comprender, una de las razones por las que no se puede detectar desde la Tierra es por un problema de densidad, donde la mayoría de las hebras de ADN, diez de ellas, estarían en el lado del éter, en el mundo espiritual y no en el lado material para ser visto y estudiado por la ciencia Matrix. Esas otras hebras, que se separarían en seis de un lado y otras seis del otro de la doble hélice del ADN, serían posibles de observar y estudiar con una ciencia más avanzada, y formarían una densidad más alta, según he llegado a investigar en mis bancos de datos no humanos. En otras palabras, las 10 hebras extra en el ADN de 12 hebras se referiría a lo que está almacenado en los dos iniciales, a cada lado de la escalera del ADN, es decir, la memoria, los datos del individuo. Lo mismo para los cromosomas, viéndolo solo desde un punto de vista completamente esotérico, completamente inaceptable para la ciencia de la Tierra. Luego, para complicar más las cosas, tenemos el punto de vista del cuerpo de luz del silicio, que es básicamente carbono complejo, que puede procesar más luz, y como se observa desde una densidad más alta. Pero este video no es solo sobre genética, es sobre lo que significa en términos prácticos, e insisto en que no veo nada en el llamado ADN suaruneano que no se encuentre en ningún otro ADN lidiano, porque es algo que se puede ver como una simple variante de la especie, una cualidad o una característica, como el color de los ojos o de la piel. Como se dijo antes en otro video de Agencia Cósmica, los humanos tienen dos hebras de ADN con 23 cromosomas en cada lado, mientras que los tajeteanos tienen 24 cromosomas en 12 hebras, Seis hebras en cada lado de la doble hélice, y cada una de ellas con 12 cromosomas. Y el ADN suaruneano tiene 24 cromosomas en 24 hebras. Todas esas son características que se encuentran en casi cualquier especie liriana. Esto no es exclusivo de los taigeteanos o suaruneanas, porque tiene que ver con el nivel de conciencia de cada individuo lo que también significa el nivel de comprensión que determina la densidad en la que cada individuo vive y se manifiesta por sí mismo. Esas diferencias no definen una especie. Lo que definen es un conjunto más complejo del conjunto de memorias de uno u otro individuo. El ADN almacena las experiencias del individuo que lo manifestó. El ADN es una materialización de la conciencia. El alma de un individuo manifiesta su propio ADN, que posteriormente producirá el cuerpo físico-biológico que usará al encarnar. A medida que un alma se encarna y reencarna, va añadiendo información a su ADN, que va registrando todo en su estructura cristalina, y como vibraciones contenidas en su interior. Como esa información está en densidades superiores, en el éter como parte de la fuente, y no en el lado material, en el mundo de los vivos, no se pierde cuando un alma reencarna. Simplemente imprime sus experiencias previas en el ADN que utilizará para formar su cuerpo, como parte de su proceso de manifestación, tal como se describe en la teoría de la manifestación, que ha sido compartida en incontables otros videos. Mientras más experiencias acumule un alma durante sus incontables reencarnaciones y también lo que experimente estando del lado de los espíritus, entre vidas, más información debe almacenar su ADN, por lo tanto, a medida que se acumulen encarnaciones, el ADN del individuo se irá engordando cada vez más. Un ADN más complejo, como el de 12 o 24 hebras, solo refleja la experiencia que ha tenido un alma. En otras palabras, el dueño es un alma muy vieja y experimentada. Pero sigue siendo liviano, y aún así, miembro de la misma especie, y puede reproducirse con otra persona compatible. Esto sigue ocurriendo independientemente de si el individuo recuerda conscientemente sus vidas pasadas o no, porque la memoria y las experiencias que tuvo el alma antes de su encarnación actual sin memoria aún definen quién es hoy, y también dictan los intereses de la persona y el nivel de conciencia que puede alcanzar. En otras palabras, incluso si un individuo no recuerda conscientemente sus vidas pasadas. Esas experiencias pasadas aún están impresas en su ADN y propician cosas muy importantes como la capacidad de despertar espiritualmente, de ver el hecho de que somos mucho más que simples bolsas de carne y esclavos de nuestra genética. Si tienes un llamado trastorno genético, de cualquier tipo, significa que está reflejando un problema oculto, en lo profundo del inconsciente, que se está manifestando a sí mismo como un trastorno. Y esto puede ir fuertemente en contra de tus deseos y plan de vida, pero aún está ahí y sigue reflejando quién eres. Sin embargo, el ADN puede dañarse, por ejemplo, con radiación o mediante ingeniería genética, en cuyo caso ya no reflejará con precisión al individuo que está utilizando el cuerpo dañado. Lo que provoca una desarmonía que generalmente termina por acabar con su vida, pero ese es otro tema complicado. El ADN taijeteano o suaruniano no refleja otra especie, solo refleja un grupo, una familia o una cultura con muchas almas antiguas en ella. Pero hay otra razón más por la que disolví la raza suaruneana. Erróneamente alberga la idea o la noción de superioridad, y como todos sabemos. Los humanos en general tienen una fuerte tendencia a idealizar las figuras de autoridad. Tener un ADN complejo de 24 hebras y 48 cromosomas no hace a nadie superior, solo por el mero hecho de tenerlo, ya que la superioridad es un término relativo. Solo significa que la persona con ADN más complejo tiene más kilometraje y, por lo tanto, es más experimentada. Eso es todo. La ciencia de la Tierra no entiende esto, mucho menos lo acepta como un hecho, pero como he dicho tantas veces antes, está limitada artificialmente y a propósito, así que, no, no tengo ninguna prueba de esto, del tipo que la mayoría de la gente requiere, pero ese no es el punto. Quiero que sepan que es trabajo de ustedes el conectar los puntos con toda la información que tienen a su disposición, toda la información, sin importar de dónde la obtuvieron, y deben asumir la responsabilidad de lo que eligen creer. Deseo empoderar a la humanidad, no imponer otra historia de maestros ascendidos. Ustedes son seres completos, no son una especie genéticamente dañada o alterada. Todas esas historias sobre extraterrestres que alteran el ADN para crear humanos, son solo los restos de más textos religiosos, que pertenecen a civilizaciones más antiguas de la Tierra, a aquellas que han sido reiniciadas, y varias veces. Esos textos han sobrevivido hasta nuestros días, precisamente porque fueron apreciados y guardados como las Biblias que son. Eran más historias inventadas por los señores supremos de antaño, y por los mismos de ahora, como la Federación Galáctica, con el mismo propósito de siempre, Limitar y controlar la población humana. Todos estaban basados en textos más antiguos que, a su vez, se basaban en textos aún más antiguos, y que contienen semiverdades que sirven para validarlos. Hay pruebas de que el ADN humano fue manipulado, siempre lo ha sido, en la Tierra y fuera del planeta también, por las mismas razones, supuestas mejoras y control, pero no es una alteración profunda, no define ni mucho menos crea una especie, y es rápidamente sobreescrito o corregido por cualquier persona con un alto nivel de espiritualidad y conciencia activa. Todo lo que un taijeteano o una suaruneana puede hacer, tú también lo puedes hacer, ya que somos de la misma especie y todos somos lidianos. Es solo una cuestión de conciencia y condicionamiento. Sé que te frustras cuando te digo que tomes el control de tu vida, o que manifiestes algo mejor, y pasan los días y no ves nada, ese sería otro tema, pero el hecho es que incluso en ese caso el principio sigue funcionando, porque sigues manifestando tu vida presente bajo tu mentalidad general. Desde tu inconsciente. Simplemente estás luchando contra tu condicionamiento, que es fisiología, lo que quiero decir es que tus pensamientos, Deseos y esfuerzos por controlar tu realidad conscientemente están siendo abrumados por el condicionamiento en tu cuerpo y mente programada, que es mucho más fuerte. Esa pura fuerza de voluntad, que por supuesto, cuanto más fuerte sea, mejor puedes controlar tu cuerpo y tu mente. Pero todavía estás luchando contra el condicionamiento y la rutina, porque, por ejemplo, puedes decir que es hora de hacer algo de ejercicio pero tu condicionamiento fisiológico te dirá que se acerca el final del día, y estás cansado, y es hora de tu sándwich habitual de la tarde. Necesitas mucha fuerza de voluntad y conciencia para romper un mal hábito que has estado haciendo durante mucho tiempo. Mi punto es que eres un gran ejemplo de la raza lidiana, y como tu ciencia de la Tierra no puede detectar ADN de múltiples hebras, no puedes saber con seguridad si lo tienes o no. Porque nuestra evidencia científica taijeteana dicta que innumerables de ustedes, queridas semillas estelares iluminadas, tienen ADN de múltiples hebras cristalino, independientemente de lo que puedan decirles allí. Todos somos criaturas estelares, todos somos lirianos, y habitamos entre innumerables sistemas estelares y sus planetas. Lo único que limita a los humanos es la idea de que son limitados. Recuérdenlo. Que tengan un gran día y les mando un gran abrazo y un beso. Este tema continuará porque hay mucho más que decir. Esto es todo por hoy. Como siempre, gracias por ver mi video, por darle like, compartirlo y suscribirse para obtener más información. Ayuda mucho a que este canal crezca. Y espero verlos por aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga. Mary Suá.